transporte de la Alcaldía Municipal de Estelí dio a conocer que fue aprobado el incremento del pasaje de la tarifa del transporte urbano. Veamos más detalles de esta información en el siguiente reporte que nos ha preparado Harold Olivas. A inicios de este año 2018, una propuesta que tenían los transportistas de Estelí era el incremento del pasaje de las rutas urbanas, según estos, por el aumento en los costos de operación. Dicha propuesta fue incrementar a un córdoba el pasaje, que se está cobrando ya autorizado por la municipalidad debido a la situación actual. Las rutas urbanas, recordémonos que ellos desde diciembre habían hecho un intento por incrementar un tanto la tarifa de 4 córdobas a 5 córdobas. En ese sentido, igual se reunieron con el alcalde, hicieron el estudio técnico que establece la ley y se iba a someter a consejo. Aquí pasó igual, se reunieron con el alcalde y el alcalde les dio el visto bueno pues al estudio que ellos presentaron. Pero al parecer esta propuesta del incremento por parte de los transportistas de buses urbanos no ha sido aplicada solo en Estelí, ya que este incremento se ha generalizado en casi la mayoría de los departamentos de todo el país. Esto coincidió con todo esto, pues con todo lo que aconteció a partir del 20 de abril en Nicaragua y que esto nos tiene descontrolado a todos, pero sí, ya los 5 córdobas también. Quiero decirte que es casi a nivel nacional que se está, que en todas las ciudades más importantes de Nicaragua, León, Chinandega, Matagalpa, que son más o menos ciudades que tienen la misma característica de Estelí en cuanto a la población y el sistema de transporte. Hay que recordar que en Estelí son 40 las unidades de transporte urbano colectivo las que existen, y el último incremento se realizó en el 2013, donde se mantuvo en 4 córdobas la tarifa del transporte urbano y en 2.50 córdobas la tarifa a los estudiantes. Para el noticiero Telenorte, les informó Harold Olivas. Y la dirección de la clínica médica y el Ministerio de Salud inauguraron la nueva área de emergencias que funcionará donde estaba ubicado el hospital Alejandro Dávila Bolaños. Veamos más detalles en el siguiente reporte que nos ha preparado Helen Solís. La dirección de la Clínica Médica Previsional ubicada en Estelí culminó la tercera fase de construcción que corresponde al área de emergencias, un proyecto necesario para brindar atención de calidad a los asegurados y el que fue inaugurado por el personal de salud. Parte de un proyecto que nosotros venimos ejecutando desde el año 2011, que comenzamos la construcción de la consulta externa, luego nuestra área de servicios de apoyo diagnóstico y ahora la emergencia. Todas construidas bajo estándares nacionales e internacionales para poder garantizar a nuestra población los mejores servicios posibles. Estoy feliz, tranquila, porque hay mejor atención y, bueno, un ambiente agradable. Para el Ministerio de Salud y la Clínica de los Asegurados, era un reto contar con esta área de emergencias que funcionaba en un pequeño espacio del Hospital San Juan de Dios. Tenía una serie de debilidades y ha sido una de las principales críticas que se nos ha hecho. Y hoy creemos pues que estamos con apoyo de nuestro gobierno dándole respuesta a la población de que vamos a poder ser atendidas en mejores condiciones. A partir de esta semana, la emergencia se complementa con el área de atención externa, que funciona donde era el antiguo hospital Alejandro Dávila Bolaños. Estamos con áreas de internamiento, área de choque para manejar pacientes graves, un área de procedimientos médicos y quirúrgicos para la realización de procedimientos cuando vengan los pacientes accidentados, heridos, etc. Y también contamos con la área de consulta y de garantizar los exámenes para su internamiento previo. Esta obra tiene un costo superior a los 36 millones de córdobas. Es una infraestructura moderna con capacidad para atender a más de 60 mil personas, entre asegurados, pensionados y beneficiados. Ahora nos toca seguir trabajando, seguir ahorrando para entrar al proceso de la construcción del área de hospitalización que nos dejaría pues a un centro de atención a los asegurados de el mejor del norte. Les informó Helen Solís. Gracias, Helen Solís, por tu reporte. Nosotros vamos a despedir esta edición de Noticiero Telenorte presentándoles lo que sucede alrededor del mundo en nuestro segmento de noticias internacionales en pocas palabras.